Que está pagado? Lo damos por buena en la primera fase, ¿no? Y... Sigo ya en lo siguiente. Ah, lo objetivo fundamental de aquí esta tarde es escoltar y compartir a un Remedio Safra, la nuestra convidada. Así que procuraré ser breve, una promesa peligrosa. En aquest moment de benvinguda i d'introducció al curs que comença per a CJ, per al cristianisme i justícia. Saludo també a totes les persones que estan seguint aquest acte en directe per streaming o que ho posteriorment. També molt benvinguts a aquesta inauguració de curs. Gràcies a tots pel vostre interès a CJ i per aquest interès compartit a comprendre el nostre temps, el temps que vivim els reptes que aquest temps es presenta i la possibilitat de tenir una mirada lúcida i serena sobre aquesta mateixa realitat. Aquest curs que comencem té un to, jo diria, que de continuïtat. En primer lloc, el treball dels seminaris, espiritualitat, social, teològic, seminaris que són el motor de la nostra reflexió, juntament amb els grups de treball. Els quaderns certament són la nostra publicació més emblemàtica. En tenim diversos en preparació. No em puc revelar amb antelació el contingut, però sí que puc compartir que són quaders molt oportuns, molt interessants i ens ajudaran a cruçar una mica més la complexitat del món en què vivim. Continuïtat també en tota la nostra oferta formativa. Tenim els cursos presencials, aquesta mateixa sessió en què ens trobem d'on inicia el curs del dijous, on és dijous. Com sabeu, en el curs del dijous intentem posar un èmfasi especial perquè no només reivindiquem la importància del temes, dels temes, sinó que, a més, posem especial cura en el com i les respostes que, com a CJ, volem aportar a la societat. També l'anuari, que ja és al forn, quasi listo. L'anuari ha esdevingut també una altra publicació de referència per a CJ, en un esforç de caminar amb el temps i actualitzar-nos. La proposta de l'anuari neix com una forma de transmetre i crear coneixement a partir d'una combinació més curosa i matisada de disseny i contingut. I a tot això es van afillant presentacions de llibres, tertúries, conferències, visites... Tot això va conformar aquest centre no voldria transmetre la sensació, quan parlo de continuïtat, que es tracta d'inèrcia o rutina. Més aviat, creiem que tot això constitueix la nostra manera d'operar, de tirar endavant i seguir aprofundit en el binomi fe i justícia. A la zona de les novetats, la més evident és la incorporació d'Anna Barba, que està per que reforça tota la part de publicacions, especialment el blog, seleccions de teologia, pero també en els quadres i tots els processos de reflexió i anàlisi. En aquest apartat de novetats, però molt menys visible, també volem compartir-vos que en els darrers mesos hem fet una identificació de processos i hem canviat, hem modificat el nostre organigrama per adaptar-nos a aquests processos. Una cosa així com superar un disseny d'organització una mica burocràtic, on s'establien espais i àrees per adoptar-nos una mena de treballar i, per tant, de relacionar-nos internament amb l'equip, que és la que ens defineix. Aquesta forma de treballar és la que hem identificat en aquests processos. En general, aquests canvis no es veuen des de fora, però tant de bo tingui un impacte positiu en la nostra manera de treballar, en la nostra manera de relacionar-nos i, al cap i a la fi, en la nostra manera de fer possible la missió de CJ. Quisiera en estas breves palabras compartir algunos de los retos rápidamente que tenemos como centro de reflexión y que tal vez son compartidos con muchos de ustedes. El primer reto es el que se refiere a la opción entre el papel frente a lo digital. Seguir apostando por una presencia en papel resulta hoy cuando menos sorprendente. Y ciertamente si el objetivo es reducir costes, lo digital aparece como fuerza, como la solución. Todos los consultores que hemos consultado empiezan por aquí. Pásense a lo digital, dejen el papel. Pero tengo que reconocer que para nosotros hoy es una opción que creemos que nos puede llevar a un lugar que no deseamos. La opción por el papel no quisiera ser de ninguna manera una expresión de resistencia a una sociedad en cambio. Como si al escribir en papel quisiéramos resistirnos a lo nuevo. Nuestra opción por el papel está vinculada a una manera de concebir la reflexión. Creemos que comprender este mundo, al menos intentarlo, descubrir sus dinámicas internas, sus conexiones y sus posibilidades, no es un ejercicio simple, sino que requiere de un cierto esfuerzo. Tampoco vamos a exagerar el esfuerzo que se requiere para leer un cuaderno, es sencillo. Pero hay que reconocer que para lo acelerado que vamos todos, con lo deprisa que van nuestros dedos por las pantallas, la información desaparece delante de nuestros ojos casi en segundos en este contexto, escribir, corregir, editar, imprimir y repartir cuadernos por miles de hogares, parroquias y comunidades es un esfuerzo que invita a otro esfuerzo, a sentarse y a leer con calma. el segundo dilema es el que se refiere a lo digital frente a lo presencial. este mismo acto que estamos celebrando hemos asumido que se celebre en el salón de actos, que nuestro espacio público pero que también lo haríamos accesible a través de Internet. Este debate surge, por ejemplo, cuando organizamos cursos. Lo hacemos exclusivamente presencial, lo hacemos solamente online, lo hacemos de forma híbrida. Cada opción tiene sus pros y sus contras. Y hoy no estamos en condiciones de decantarnos exclusivamente por una u otra de estas fórmulas. Al contrario, creo que apreciamos lo bueno y las posibilidades de todas ellas. Pero no puedo ocultar que a veces genera tensión, especialmente cuando nos preguntan si el curso estará grabado. Y tenemos que decir que no, porque hemos valorado que es más importante el encontrarse todos juntos. El tercer dilema, tal vez pequeño, a veces grande, en el que también estamos inmersos, es lo que tiene que ver entre lo digital y lo digital mismo. Porque no todos los canales que nos ofrece Internet resultan iguales ni en los públicos, ni en las formas, y tampoco en los contenidos. El mundo virtual es un reto en sí mismo, o, por nosotros, o, o al menos nosotros lo vivimos así. Si hace tres años nos hubieran dicho que Twitter iba a ser lo que es ahora mismo, sería difícil de creer. Lo de Twitter es alucinante, vamos. Bueno. O que en Instagram, junto a las recetas de cocina y las playas espectaculares, compuestas de sol todavía más espectaculares, Habría un sitio para introducir reflexión social o política. Tampoco no lo podríamos creer. Las redes como realidad virtual replican nuestro mundo físico y cotidiano para devolvernos múltiples imágenes de nuestra propia realidad. Y no es siempre evidente cómo podemos participar en ellas. Me imagino que muchos de estos dilemas son sobradamente conegudos para vosotros. También al vuestro centro centros o instituciones. Son dilemas que se acompañan desde Fatems. continuaran acompañant. mentre están seguim caminant. Esperem tancar aviat un nou pla estratègic per el período 2025 2028 Creix de manera significativa el nombre de personas que s’instruyen per rebre el nostre buetí electrònic y soeixen colaboracions amb institucions educativas. Seguimos soñando el futuro que a menudo já es presente. El temps que vivimos és molt confús, la impotència que provoca ens indueix a l'apatia i a la frustració, al desànim. Benvinguts tots els que voleu desentranyar la bondat i les possibilitats d'aquests temps i del seu malestar. Moltes gràcies i benvinguda, Remedios. Bien, buenas tardes. Gracias a tu Tom por estar aquí hoy, a inaugurar el curso de nosotros. Gracias también a toda la gente que nos está siguiendo ahora mismo desde lejos y gracias obviamente a ti, Remedios, por tu disponibilidad y tu disposición a estar hoy aquí con, con nosotros. Remedios Zafla, Zafra, para que no la conegui, es escritora e investigadora de filosofía. a l'Institut de Filosofia del Consell Superior d'Investigacions Científiques i porta anys escrivint i reflexionant al voltant de la nostra manera d'estar en el món en el context de la cultura digital i del, i del capitalisme contemporani. Les seves obres més conegudes i sobre les quals partirà la reflexió d'avui són El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, una obra reconeguda amb el Premi Anagrama d'Assaig, Frágiles, cartes sobre l'ansietat i l'esperança en la nova cultura i el més recent, que tot just acaba de sortir, que és El informe, trabajo intelectual i tristesa eh, burocràtica. Al llarg d'aquest temps, Remedios Zafra ha anat desenvolupant tot un, una constel·lació de conceptes que ens permeten fer un diagnòstic molt precís sobre els nostres dies mediats per, per pantalles. No? I alguns eh, d'aquests conceptes que segur que avui escoltarem són l'ansietat, l'autoexplotació, el binomi treball-vida, el tecnocapitalisme, l'individualisme, l'entusiasme impostat, eh, la hipervisualització, l'acceleració i etcètera. És freqüent, i abans ho parlàvem en un diàleg que hem tingut amb la Remedios i la Navarba, que qui ha llegit a Remedios Zafra normalment se sent reconegut en allò que diu o en els personatges que ella eh, presenta. I això, naturalment diu molt d'ella i és molt significatiu perquè deixa entreveure d'alguna forma aquest diagnòstic precís que fa del nostre moment present, com em referia abans. Que sapigueu que aquesta sessió, que és l'acte inaugural del curs, també és al mateix temps la primera sessió del curs que hem titulat La crisi de les promeses. En aquest curs, bàsicament el que fem, i l'explico breument, és eh, analitzar diferents promeses sobre les quals s'han constituït les societats occidentals. D'alguna forma, l'anàlisi que fèiem des de Cristianisme i Justícia és que la multitud de crisis en les quals estem immersos, no? l'auge de l'extrema dreta, la dretanització en general de la societat, la crisi ecològica, eh, la crisi de narratives i la dificultat d'imaginar un futur esperançador per tothom, d'alguna forma ens obliguen a replantejar aquestes promeses sobre les quals ens hem constituït. I per això parlarem, hem llistat un seguit de promeses i cada sessió tractarem una, una promesa diferent. La promesa del progrés, la promesa de la democràcia, també parlarem de la promesa del Regne de Déu, entre d'altres. Esteu a punt i a temps d'inscriure's al curs, si voleu, a fora hi ha una taula, quan acabi la sessió ho podeu fer. Per cert, us podeu apuntar en tres o al curs sencer, que són sis sessions. Amb això ja donem pas a Remedio Stafra, que avui parlarà sobre el malestar bo. No? Serà molt interessant escoltar-la perquè veurem de quina manera un concepte a priori negatiu, no? el malestar, pot també, pot també ser una cosa bona, bonica i d'una forma un motor de transformació. Per tant, moltes gràcies Remedios i endavant. Buenas tardes, muchísimas gracias por, por vuestra asistencia. Pensaba que íbamos a hablar para, para muchas personas online y yo veo poco, pero veo a muchísimas personas. Y es, no os podéis imaginar, es absolutamente emocionante. Desde que he llegado aquí, eh, no paro de emocionarme con... con Anomalías, con cosas distintas respecto a otros contextos culturales y otros contextos intelectuales en los que, o sociales en los que uh, participo. Uh, no paro de, de, de sorprenderme primero por, por algo que quisiera uh, llevarme de aquí, que ojalá uh, pudiera apropiarme para mucho tiempo, que es vuestra forma de hablar. Yo, yo vengo acelerada. De, y hablaréis sobre aceleración, pero vengo especialmente acelerada porque procuro practicar lo que predico, pero es, es sumamente complicado y cuando hay muchos viajes y, y conferencias concatenadas eh, es difícil. Y, y, y os escucho hablar con, con lentitud, pensando lo que decís, y, y me parece sumamente inspirador y coherente. Y me parece además eh, emocionante ver que, que hay tantas personas que, que dedican un tiempo en barcelona un tiempo de su tarde a venir a, a este contexto a a, a escucharnos, a, a hablar. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por, por vuestra asistencia. Muchas gracias a las personas que desde sus cuartos propios conectados a, nos, nos escuchan o nos escucharán en, en el futuro. Y gracias a la organización por pensar en mí y en, y en que mis reflexiones sobre la época y la transformación de las vidas y los trabajos mediados por pantallas pueden ayudar a pensar colectivamente sobre justicia, eh, sobre justicia social. Eh, quiero, quiero sumar a esta introducción también un dilema para, para enlazar con la introducción en la que varios dilemas se han puesto sobre la mesa y, y es un dilema que yo creo que... que termina o que, o que cuestiona eh, un concepto que para mí es, es muy habitual en mis últimos trabajos, el concepto de vidas-trabajo. Cuando hablamos de, de vidas-trabajo, hablamos de ese desdibujamiento de, 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 de los trabajos que se apropian de la vida y que hacen que allí donde viene la tecnología, allí, allí también vaya nuestro trabajo inundándolo todo. Pero ese abordaje de la vida del trabajo... Parece plantearse desde, desde, desde una visión de confrontación, como quien entiende que el trabajo no es la vida y que la vida no es trabajo. Y escuchándoos y con las entrevistas y las conversaciones que hemos tenido en, en las horas anteriores, eh, tengo muy claro que, que cuando nos dedicamos a los trabajos que amamos, y esos trabajos yo creo que nos unen a la mayoría de, de personas que estamos aquí, eh, en los que hay, intuyo o advierto que hay una vocación social cuando menos, una vocación por, por los demás, por querer transformar el mundo. Y en muchos casos supongo que es una vocación también vinculada a otra vocación laboral, a veces académica, cultural o de otra índole, pero, pero que nos ha llevado a, a querer dedicarnos a insisto, a esos trabajos que amamos. Y pienso que justamente cuando eso acontece, cuando amamos los trabajos que hacemos y podemos dedicarnos a ellos para hacerlos con atención y, 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 con, uh, y, con, y con mimo, eh, ese, ese dilema de tener que elegir no tiene sentido porque incluso cuando hacemos ese trabajo consideramos que eso que estamos haciendo también es vida. Hecha esta introducción o sumando ese dilema añadido o ese no dilema, esa subversión de, de este dilema vida-trabajo, vida, quiero comenzar eh, eh, animándos a, a, a tolerar lo, lo que puede perturbar de este, de este título y de este subtítulo, el malestar bueno autoconciencia comunitaria en un mundo cegado por pantallas. Vaya, malestar bueno, pantallas y ceguera. Eh, pues de esto, de esto vamos, a, vamos a hablar. Y buscando practicar lo que, lo que predico, comenzaré diciendo que no temo perturbaros, que no temo molestaros en ese sentido bueno del que hablaremos. Y que no debemos, entiendo, que no debemos temer perturbarnos. Si nuestra vocación es mejorar el mundo, recordemos que no hay transformación social que no vaya precedida de una incomodidad previa, de una conciencia ante algo que estaba mal y que se había escondido o se había normalizado. De hecho, el título de esta conferencia, El malestar bueno, tiene que ver con esta motivación, porque si lo que pensamos no resulta incómodo para un mundo, que no nos gusta, para qué pensamos. En ocasiones, eh, en, 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 las muchas, en, en las presentaciones y charlas eh, eh, en las que hablo de mis últimos libros, de, que, que, que suelen definirse como libros que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de trabajo y de cultura, de las condiciones en las que trabajamos o trabajan muchas personas hoy en día, en esos contextos a menudo encuentro algunas personas que me piden libros complacientes. Eh, argumentan que en la vida ya tenemos muchos problemas, que, que, que la vida es complicada y que necesitan algo que les haga sentir bien. En esas situaciones yo casi siempre me quedo bloqueada, porque eh, como, como cuando tienes muchas cosas que quisieras decir, pero eh, se, se te amontonan en la boca y, y, y es difícil eh, dar esas razones, pero me parece tan importante responder a esas peticiones que siempre termino compartiéndolas tanto en las conferencias como en los libros. Porque, porque creo que es importante eh, 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 compartir, eh, explicar por qué... Eh, ¿Por qué es necesario tolerar esa perturbación buena o por qué es necesario hacerlo cuando la cultura actual justamente está plagada de complacencia? Complacencia que anima a vivir en bucle, a movernos en círculos con la sensación de que avanzamos mientras estamos en el mismo lugar. Eh, los algoritmos de la complacencia son algo bastante... Eh, habitual y que afortunadamente eh, eh, llegan a, la, a las conversaciones, y, y las, muchas personas ya empiezan a tomar conciencia de, eh, de esa estructura, eh, de esa estructura red que permite visibilizar mundo, pero que se los invisibiliza como lente, y que cuando llegamos a, a observarla, advertimos que hay una orientación, una or orientación a eh, 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 formar parte de grupos donde terminamos relacionándonos con personas que piensan muy parecido a nosotros, es decir, retroalimentando lo que ya sabemos, retroalimentando ideas preconcebidas y favoreciendo una suerte de homogeneidad en grupos que curiosamente favorece también la, la polarización respecto a esos otros grupos eh, distintos. Eh, no es mi intención, por tanto, reforzar lo que ya pensamos y esquivar el conflicto, sino ayudar a desvelar las formas en que el mundo tecnológico promueve hoy la homogeneidad de esos grupos que se construyen, como os comentaba, a menudo simplificando y en muchas ocasiones eh, quizá cada vez más eh, polarizando. De hecho, eh, gran parte de mi crítica apunta a cómo eh, la cultura digital favorece la complacencia, retroalimentando nuestras búsquedas y aparentes elecciones con aquello que ya eh, eh, testado eh, que, que los algoritmos saben que nos gusta: un mundo movido por fuerzas económicas que incentiva la búsqueda del consumo y el placer la orientación hacia donde la mayoría piensan como nosotros y a lecturas que refuerzan esas ideas que ya teníamos, esas visiones quizá más epidérmicas y emocionales, boicoteando el pensamiento lento, boicoteando ese pensamiento necesario para la justicia, ese, ese contexto que favorece la escucha, ese contexto que favorece la empatía quiero decir que tolerar y alentar ese malestar o perturbación como forma de generar un desvío hacia la conciencia es algo que no debiéramos temer en tanto todo lo que busca un pensamiento libre debe estar dispuesto también a incomodar y a cuestionar determinadas bases sobre ello recuerdo eh, uno de, 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 de mis relatos favoritos del libro de espacio donde se narra como una persona Intenta con muchísimo esfuerzo sacar a alguien que está en un pozo. Y cuando por fin, después de muchísimo eh, esfuerzo y sudor, logra eh, sacarlo fuera, ese sujeto supuestamente salvado del pozo rompe a llorar y le recrimina a la persona que le ha sacado: ¿Por qué lo has hecho? Si yo vivía ahí, si esa era mi casa. Eh, sería una, también un claro ejemplo de, de malestar, pero de un malestar a. Eh, eh, precedido por, 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 por esa eh, confusión en la que todavía no se ha generado esa conciencia, ese pensamiento. Porque claro que duele descubrir que lo que se ha normalizado puede esconder formas opresivas, pero si permitimos un tiempo para pensar y también si la comunidad está cerca para acompañar, ese malestar se hace extrañamiento y se hace conciencia. Eh, Pienso que, que una forma luminosa, quizá, de ilustrar este malestar bueno podría venir representada por, por, una, eh, por la escena de, eh, una escena de la película Europa 51, eh, que, que Gilles Deleuze eh, narra de esta manera. En esa escena uh, comenta en relación a ella, el tránsito es descrito como un sonido demasiado violento, como un rayo visual demasiado fuerte, algo que estaba allí sin que antes ella lo hubiera visto y de pronto se le hacía lo intolerable, lo insoportable. En esa reflexión Deleuze, eh, eh, se, se refiere a cómo... Eh, una mujer que pasea cada mañana por el mismo lugar en el que deja a un lado una fábrica eh, en la que entran muchas eh, mujeres y trabajadoras y en las que las condiciones de trabajo son singularmente duras, eh, en esas escenas que se repiten, se repiten y que forman parte casi de, de un bucle que, eh, que, que, que hace que, que no se vea aquello que se está viendo, es decir, que no se tenga conciencia de aquello que se, de que se, está, que, que se está viendo, eh, ocurre algo, ocurre algo, pasa algo, en el caso de la protagonista pasa algo en su vida, eh, esa mujer vive un duelo y ese duelo de pronto le cambia la lente, le hace ver el mundo de otra manera, ese duelo de pronto hace que ante esa fábrica frente a la que nunca se paraba, eh, se pare. Y, y, y se extrañe, tenga esa vivencia eh, tan propia de, de, de esos descubrimientos acompañados de extrañamientos que nos hacen pensar cómo, cómo esto ha estado ahí sin que yo lo viera, cómo, cómo he podido vivir sin saber lo que aquí acontecía. Hay veces que es una vivencia que acontece en nuestra vida, algo que de pronto hace de interruptor de conciencia, pero hay otras veces que el contexto comunitario y el contexto educativo y el contexto del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo, favorece ese interruptor de conciencia como una suerte de malestar que nos permite ver el mundo. Para avanzar en esta, en esta reflexión, eh, necesito compartir también eh, la, la posición. La posición desde la que hablo, la posición siempre hace del ente, una posición es una parcialidad. Eh, ¿Desde dónde miro y desde dónde analizo el mundo? Fijaros, eh, desde hace 25 años vengo observando y escribiendo sobre las transformaciones de, de, de una vida, un mundo eh, mediados, mediados por pantallas. En tanto creo que una responsabilidad de los pensadores eh, que se digan contemporáneos es justamente esta la que alude esta, este, este primer epígrafe: identificar y evitar la complejidad de nuestra propia época. Si, si alguien me preguntara cuál es tu formación, Posiblemente contestaría las cosas que he estudiado, pero, pero creo que en, que, que en esa formación... Eh, Incluiría esta, esta, eh, es, eh, esta tesis ¿no? eh, eh, y esta propuesta, el, eh, o este reto, mejor dicho, el reto de habitar eh, la dificultad de nuestra propia época y, el, y, y ser eh, constructores, participar como constructora en, en nuestra eh, propia época. Para mí esto es una movilización que, que, que tiene mucho también de, de aprendizaje. Eh, en esa reflexión sobre cuáles son los puntos de inflexión, las singularidades que caracterizan el tiempo que vivimos, eh, en el, en el cambio de siglo eh, había, había eh, dos nodos eh, especialmente eh, activos en, 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 en mi pensamiento que siguen, que siguen estando y que son Internet y el feminismo. Eh, en cierta forma yo eh, me, me acerqué a Internet eh, como, como eh, ese, ese artefacto que, 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 que permitía entender eh, una de las grandes revoluciones del cambio de siglo y concebir internet como una de las grandes revoluciones de cambio de siglo y, y el feminismo como una de las grandes revoluciones de la humanidad. sin embargo aunque mis estudios se orientaron a cómo internet cambia las formas de construirnos como sujeto y comunidad es decir Cómo Internet eh, respondía esas preguntas en torno a la eh, identidad entendida eh, con cómo la, la, la sociedad eh, nos construye y la subjetividad entendida con cómo nos, nosotros nos construimos con lo que la sociedad eh, con las formas en las que la sociedad nos construye esa implicación tanto comunitaria como subjetiva eh, llevada al contexto Internet, han, eh, motivaron mis primeras preguntas en torno a, eh, eh, a esas transformaciones que, eh, que, que se derivaban de este medio. Eh, sin embargo, en los últimos años, esa deriva sobre cómo eh, nos construimos y nos relacionamos con los otros han ido orientándose de una manera muy natural. Eh, en tanto yo me suelo apoyar en los trabajos más antropológicos, los testimonios, historias de vida, en la vivencia de lo micro, es decir, las historias, en las pequeñas historias, y no tanto en los grandes datos. Y, y, y apoyada en esas historias eh, contadas en la intimidad del correo electrónico o en la intimidad de las conversaciones. Eh, eh, es como eh, eh, he ido llegando al estudio de la precariedad, de la autoexplotación y de la burocracia, que serían tres de los nodos que, eh, con los que abordo las reflexiones sobre las transformaciones de los trabajos y las vidas mediados por tecnología, en un contexto eh, socioeconómico al que. Eh, denomino tecnocapitalismo y posiblemente el término no requiera mucha explicación, pero sí quiero hacer una mínima parada para para compartir con, con, con todas vosotras, vosotres y vosotros eh, que para mí eh, eh, el capitalismo ah, sigue bebiendo de esa definición que Karl Polanyi a principios del siglo XX hacía cuando identificaba el capitalismo. Como un sistema económico que prescinde de lazos morales entre las personas. Para mí, esta definición, en la que entendemos el capitalismo como forma de, eh, de libre mercado y de intercambio con otros, pero prescindiendo de los vínculos morales con las personas, eh, generando, en eh, opinión de Polanyi, una discontinuidad histórica respecto a otras formas colectivas, comunitarias, donde la economía estaba incrustada en la política, en la sociedad y los vínculos morales estaban presentes en, las, en, esas, en esos intercambios. Pero esta cuestión me parece relevante para añadirle esa eh, primera partícula, tecnocapitalismo, y hacer referencia a cómo a esa, ese capitalismo... Mmm, que ya es, que, que, que es el suelo, que es la, la estructura en la que en gran medida no, nos movemos, se suma. Eh, un otro creciente suelo estructural, otro estrato que es el tecnológico, eh, especialmente movido por fuerzas monetarias. En cierta forma, eh, creo que este poder, este poder tecnocapitalista, eh, puede venir eh, ilustrado por esta reflexión que os comparto de Virginia Woolf en, la, en una obra que tiene total vigencia, una obra que, que si, nos, si no conocéis un himno a leer, Tres Guineas, una obra contra la guerra, una obra que tristemente tiene esa, esa, esa eh, vigencia que, que no quisiéramos. Dice Virginia Woolf, debemos apagar el burdo resplandor del anuncio y de la publicidad. La próxima vez que usted vaya en un automóvil por un camino en el campo, piense en la actitud del conejo encandilado por la luz de sus faros, con sus ojos vidriados, rígidas sus patas. ¿Acaso no hay buenas razones para creer que las actitudes, las falsas e irreales posiciones adoptadas por el ser humano se deben a los faros que paralizan la libre actuación de las facultades humanas e inhiben la capacidad de cambiar? y de crear nuevas entidades completas. Eh, a mi modo de ver, la manera en la que aquí eh, se, se alude a, 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 al foco eh, es, es una metáfora de esos poderes tecnocapitalistas que critico. El foco enciende una posición estereotipada y cualquier vida mínimamente compleja tiende a responder de manera similar ante un faro que ciega, una luz que ciega nuevamente esa contradicción. Es lo que cabe esperar frente a quienes manejan luces capaces de paralizar o obnubilar, así, ocurre, así como ocurre con las herramientas de poder e influencia, limitando los tiempos de reacción y la capacidad de cambio. De aquello escrito por Virginia Woolf, cabe recordar cómo, frente a la posición de poder y riqueza, la posición que también suele coincidir con el dominio bélico y patriarcal, eh, presentada como natural, la autora reivindicaba... El papel de las personas outsiders, eh, esas personas que están fuera eh, de, de esa sociedad de poder, esas. Eh, personas que normalmente habitan los pequeños contextos, los de las comunidades donde las personas se conocen y se cuidan, o los lugares eh, de interior, las, los, espazos, los espacios privados. Su sugerencia nos sigue valiendo también para advertir que si los primeros, esas grandes fuerzas que manejan grandes campañas luminosas, se sirven de medios enfáticos como campañas, grandes nombres, así como de medidas de influencia para que sus tecnologías y riquezas lleguen y, 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 y generen esa posición estereotipada de la que es muy difícil salir. A diferencia de ellos, las outsiders eh, hacen experimentos, habitualmente en el espacio privado o en esas pequeñas comunidades que os comentaba. Se atreven a pensar cambios sin usar esas luces cegadoras, incluyendo la sombra como elemento a tener en cuenta en ese contexto y sin miedo a equivocarse. Y es una de las cosas que plantearé en esta propuesta de... Uh, en esta propuesta eh, en la que reivindico eh, nuevas tentativas ese ese malestar bueno que nos eh, permita eh, un desvío frente lo, a lo siempre igual eh, que nos eh, lleve a, a a esas nuevas tentativas de experimentación de mundos posibles donde los cuidados pueden estar en el centro y donde otras formas, otros vínculos en los que eso que entendemos como vida también centralizaría nuestra preocupación, nos permitirían tantear opciones, experimentar <laughs> sin ese miedo a hacerlo bien o a hacerlo mal, sino con esa, ese reto de experimentar para mejorar un mundo conscientes de que los errores pueden ser fuente de aprendizaje. Las luces eh, son algo interesante eh, en esta época y creo que cuando hablamos de que si hacemos una crítica a la cultura contemporánea y a lo que oprime de la cultura contemporánea y de la cultura digital, las luces tienen que estar presentes. Es, es curioso también porque las luces lo han estado en la historia occidental cuando, hemos, cuando hablamos de ilustración y la ilustración siempre ha sido positiva para, para nuestra forma de entender incluso la justicia social y la igualdad. Sin embargo, en este caso las luces eh, parecieran haberse excedido, haberse multiplicado, haberse convertido en algo tan sumamente eh, luminoso que llegan a, a, a generar el efecto contrario. En lugar de iluminar, nos ciegan. Eh, eh, podríamos llegar incluso a sospechar si no nos estamos convirtiendo en animales de ojos duros y secos, esos que ven todo el tiempo y que precisan párpados para recuperar un mundo interior, para dormir, para pensar. Es esta, en esta idea de, de Derrida, cuando cita Aristóteles que habla de esos animales de ojos duros y secos, eh, se refiere a cómo lo terrorífico del animal de ojos duros y de mirada seca es que... Ve todo el tiempo, ese mirar todo el tiempo es algo que acompaña un contexto como Internet donde siempre es de día. Eh, así, ese malestar... Así, ese malestar... Eh, puede entenderse como activador de conciencia que permite ver las cosas desde otros puntos de vista, haciendo reflexivo el mundo, en tanto nos ayuda a descubrir y a conocer, enseñándonos algo nuevo o algo que estando allí no, 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 no lo habíamos, eh, no, no habíamos percibido, no lo habíamos visto. Paradójicamente ese malestar primero puede abrir paso a un bienestar consciente, a un aprendizaje, al abordaje de una existencia verdaderamente asumida. Cosa distinta es cuando el malestar se asienta como estado y no como respuesta. Hay distintos tipos de malestares, por eso cabe precisar ese malestar bueno al que me refiero. Cuando se asienta como estado y no como respuesta, es decir, cuando la inquietud e inseguridad se acomodan en las vidas normalizando la ansiedad. La ansiedad como precariedad son, a mi modo de ver, palabras de época. Y sitúo aquí una parada reflexiva porque creo que la ansiedad que caracteriza a la época contemporánea no está motivada solo por lo que nos asusta, sino muy especialmente por ese exceso de focos y luces que saturan y bloquean, llevándonos a veces a la parálisis, a veces a la resignación. Eso es algo que no queremos, eso es algo que nos motiva en, en, en el, el enfrentar esa resignación. Pero me detengo, hago un breve paréntesis en esta reflexión porque creo que merece la pena. Eh, detenernos en, en dos artefactos que, 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 el, que el tecnocapitalismo se apoya para, para regular y alentar esa ansiedad. Una ansiedad que habla de cómo gran parte de los miedos y malestares contemporáneos tienen que ver... Eh, con cómo lo que nos perturba no es afrontado por el pensamiento, la filosofía, la justicia o lo que requiera profundidad, concentración o tiempo. Esto, todo esto que está vinculado a las humanidades, al pensamiento humanístico, a la filosofía, al arte, a la cultura, a la educación, a la justicia, incluso a la religión, todo esto que requiere tiempo o conversación lenta, escucha, es, eh, es eh, boicoteado, es, es eh, empujado fuera. Eh, es respondido con celeridad y es a veces también respondido con fármacos, fármacos que apagan temporalmente lo que nos inquieta, o pantallas y aplicaciones que orientan bajo espejismos de libertad, sorteando lo que duele sin abordarlo. Como, eh, yo entiendo que se puede llegar a lo cultural desde lo biográfico, os lo comentaba antes. Sobre este asunto, quiero compartir un, un testimonio de, de, de una mujer. Eh, que son varias mujeres pero especialmente una que me contaba a través de carta cartas yo a los emails largos que son los que vienen con alma y que tienen en mi buzón una carpeta especial y son los que dan sentido a mi vida, especialmente entre la multitud de tareas que no lo tienen. Eh, pues, eh, en, en esas cartas me contaba eh, su malestar, eh, cómo su malestar era, era una forma cronificada de ansiedad con su vida a trabajo mediada por pantallas y que llegaba un momento en que solo las pastillas le calmaban. En el vaivén de sentirse arriba y abajo, los demás la veían arriba porque contaba las horas necesarias para que las pastillas hicieran efecto cuando eh, se requería un contacto visual con otros. Pero la mayor parte del tiempo, en su intimidad conectada, en su intimidad eh, conectada o no, pero casi siempre conectada, ella estaba abajo. La diversidad de pastillas para las vidas trabajo pueden hoy bajar la inquietud, difuminar la tristeza y regular la inseguridad como el panel de control psíquico de una estabilidad temporal y aparente, como una carcasa pulida que esconde un interior dañado. La vida de esta mujer estaba tan apretada de tareas que no podía ni sabía frenar y a pesar de estar rodeada de gente se sentía especialmente sola. A los amigos se les ve de lejos y se les aplaza con no a ver si nos vemos, conscientes de él nunca se dan las condiciones ideales y conscientes de que cada vez más se normaliza esa sensación de vida pospuesta. Los compañeros están enmarcados en la pantalla y casi siempre orientados a su evaluación productiva, en, 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 en vidas trabajo donde se concatenan los concursos y donde parecemos vivir en una eh, competición o evaluación eh, permanente a la familia no se le preocupa con más problemas la sanidad está muy, muy saturada y e incluso a los profesionales a los que se, eh, se visita a veces comparten esa dificultad de frenar ay eh, cómo se frena por eso esta mujer sentía que escribiendo y escribiéndome a una desconocida a la que, eh, a la que sentía cercana por haber compartido la lectura del entusiasmo podía expresar libremente su malestar lo que le consolaba y le asustaba al mismo tiempo es que no se sentía única. Lo veía calladamente en sus compañeros de trabajo, en los que ya son incapaces de dormir sin orfidal o de relacionarse sin lexatín. Adicta o yonqui, todo cuanto le pasaba a sus miedos y enfermedades eran vinculados a esa ansiedad por su forma de vivir y trabajar una ansiedad creciente porque la adicción de sus pastillas la hacía sentir más frágil, más dependiente cuando se daba cuenta de que eh, eh, las necesitaba y que esa eh, salir de esa adicción sumaba una nueva preocupación a su vida. Por mucho tiempo eh, eh, comentaba cómo, cómo el cuerpo le mandaba señales para descansar de la rutina hipnótica del trabajo, pero, pero ese, esa rutina le llamaba a seguir haciendo y a considerar el descanso como parte necesaria de un proceso de trabajo, es decir, a poner la centralidad eh, de todo en, en el trabajo y no en la vida. La tecnología lo ponía fácil porque es portátil, porque viene con nosotros y si, como suele pasar, estamos expuestos en los escaparates de las redes, la sensación de vulnerabilidad aumenta porque en la red siempre eh, eh, estamos eh, accesibles, eh, nuestros perfiles están accesibles y si estamos expuestos nos sometemos al constante escrutinio público. Pero las personas necesitan intimidad. Las personas necesitan sombra, las personas claramente necesitan desconexión. Hacía tiempo que el tiempo lo ocupaban los plazos de entrega, los mensajes por contestar, la expectativa de cumplir lo prometido, de estar a la altura, porque al sistema productivo le venía bien la, la, la medicación de la ansiedad en tanto se podía seguir trabajando mientras las pastillas ayudaban a aparentar, ayudan a aparentar que todo está bajo control. Esta mujer aprendía a recomponerse gestionando sus altibajos, combinando botones y pastillas, ambos respuestas rápidas a ese invento capitalista que es la prisa a esa forma normalizada de generar deseos vinculados a un tener aquí y ahora, ya, a golpe de tecla. Siempre había algún trabajador precario que a golpe de tecla nos podía traer la comida, siempre algún otro que nos podía traer esa compra que parecía urgente y, y que se convertía en inmediata, algún otro que gestionaba un viaje aquí y ahora, ya como si la espera fuera intolerable, como si la urgencia se convirtiera en el mantra. Todo está disponible a golpe de ratón, todo puede ser interpelado, expuesto, compartido y de igual manera lo que perturba podía ser apagado, desactivado, bloqueado, cerrado a golpe de dedo o de pastilla. No se resuelve lo que nos inquieta, pero se tapa y se aplaza su abordaje o directamente se suben las dosis y se agravan esas adicciones. En una época que desestima el pensamiento lento y esquiva la complejidad y la escucha, hemos naturalizado que el malestar no se trate, sino que se medique, no solo para seguir viviendo, sino para trabajar y seguir enfermando. Al sistema productivo claramente le renta. Pero fijaos cómo las maneras en que la sumisión que implica sentirnos docilizados son posibles porque se debilitan las formas de solidaridad entre nosotros. Y esto acontece reforzando... Un individu individualismo necesariamente competitivo y una desarticulación colectiva en la que quienes eran nuestros compañeros de clase, de universidad, empiezan a, a, a convertirse o empezamos a verlos como rivales bajo esa lógica de mundo convertido en concurso. Decía Simone Weil que cuando se proyecta presión sobre los trabajadores alcanzada determinada intensidad, la respuesta no es ya la rebeldía sino la sumisión, y yo me pregunto eh, si conociéramos esa intensidad eh, no podríamos revertir esa sumisión y convertirla en rebeldía. Si miramos a los lados muchos de eh, en sus habitaciones conectadas, están mirando al frente, mirando sus pantallas. Incluso estando juntos es fácil sentirse solos. Esto le pasaba a esa mujer de la que os hablo, que somos muchas y muchos y que ante la, la tentación de frenar y recuperar un mayor control sobre nuestros tiempos, eh, notamos una presión deducida de no podemos dejar de hacerlo. A ella le pasaba además que la mayor parte de tareas que conformaban su trabajo estaban atadas con pequeños lazos de colaboración y agrado a alguien de su, en, en su misma situación de estrés. Y hay, reitero este hay, hay porque ese estar atados por vínculos a, a otras personas en nuestra misma situación habla y actualiza eso que Simone Bell denominaba presión de agrado. Esa presión de agrado tan feminizada eh, eh, por la por la que vemos que nos cuesta decir que no a, a proyectos que, o a colaboraciones que nos pueden interesar, que tienen que ver con, con lo que nos moviliza en la vida, pero que tienen eh, esa, también esa lectura negativa de apagarnos o de cargar, eh, cargarse sobre las espaldas cuando vemos que terminamos haciéndolos de cualquier manera porque eh, llenan la multitud de nuestros tiempos y porque vienen paradójicamente no vienen de un jefe explotador o no siempre vienen de un jefe explotador claramente identificable, sino que viene de otros iguales, de otros como nosotros. Mala y buena noticia. Mala noticia porque no hablamos de yo me auto hablamos de nosotros nos auto Pero buena noticia porque si somos iguales y nos sentimos igual, podemos buscar la complicidad de los otros para transformar esta situación y para uh, buscar esa complicidad en la, en la necesaria negativa para uh, frenar. Pa eh, de forma que negarse a colaborar suponía, como os comentaba, eh, para ella dañar un vínculo o temer que podía dañar ese, ese vínculo, pero aceptarlo sin resistencia retroalimentaba esa, ese, ese, esa carga, ese bucle del siempre igual. La impostura entrenada la, anima, la animaba a mostrar que todo iba más o menos bien porque el mercado laboral se nutre de energéticos y entusiastas trabajadores que alimentan la maquinaria productiva. Y fácilmente esa ansiedad deriva en una suerte de autoexplotación, siendo la clave la misma. Desviar la atención sobre la responsabilidad de que el trabajador es culpable de su propia servidumbre. Vaya así como el patriarcado se construyó por tanto tiempo, convirtiendo a las mujeres en aliadas del sistema que las oprimía, es decir, en mantenedoras de su propia subordinación, pasando por alto que ese auto no, no, no apunta a una primera persona del singular, como os comentaba, sino que apunta a una persona, primera persona del plural y que, por tanto, habla de una situación, un problema estructural. Pronto este malestar es ampliado por la porque no solo es un malestar físico, es también un malestar psíquico. Los cuerpos vienen con nosotros, somos cuerpo, somos alma, pero en ese ser cuerp cuerpo olvidamos a menudo que, que, que nuestros cuerpos son cuerpos del neolítico. Hay muy poca diferencia con esos cuerpos que, a los que se les pide movimiento, ejercicio, y sin embargo nosotros nos empeñamos en mantenerlos sentados frente a una pantalla. Cuerpos del neolítico sometidos a vidas sedentarias frente a la pantalla del siglo XXI. A esa conciencia del cuerpo se suma la conciencia de su cuidado, porque nos nacen las enfermedades derivadas de esas formas de vida que tienen que ver con esa ansiedad esclerotizada y con ese sedentarismo. Y se nos suman esos cuidados que, 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 que reclaman la, la atención al propio cuerpo, pero que nos señalan también la responsabilidad de cuidar a los que tenemos cerca, a aquellos que en algún momento cercano también se subieron a nuestras espaldas, lo hicieron como padres o niños que hemos y no hemos tenido, tan ajenos a los poderes que gobiernan y legislan, como si el poder de siempre, como si ese poder eh, siempre tuviera y no le importara otros más pobres, más mujer, más del sur, que limpiaran sus habitaciones mientras cuidan a sus hijos y a sus padres. No extraña que categorías como precariedad y contingencia estén implícitas en la mayoría de prácticas eh, laborales contemporáneas a las que aludía esta mujer que, cuya historia os he intentado resumir o, o cuyo fragmento de, de historia os he resumido, porque lo están en el sustrato que alimenta un estado normalizado de ansiedad y retorno. Esta es una cultura que en lo material tiene su equivalente en la explotación radical de un planeta excedido donde es difícil frenar y donde se enriquece al más rico. Y si nos preguntamos, eh, después de, de, de esta perturbación y de esta conciencia, ¿por dónde empezar? Bueno, hay muchas formas de, de, de afrontarlo, pero comparto un, un ejemplo que viene también de lo pequeño, que viene de una vivencia que me contaba una estudiante hace unos años. Eh, me decía que, que, que esta estudiante, que era maestra de infantil, que pidió a, a los niños de, de su clase, a las niñas, niñas y niños de, de su clase, que dibujaran a lo que les hacía sentir eh, felices, lo que les hacía sentir bien en, 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 una, en un folio y en otro folio lo que les asustaba, y les hacía sentir mal. Eh, me insistía esta, esta estudiante, que era la maestra de esos niños, que en ningún momento se habían copiado, que cada uno había mantenido como ese, ese rigor, esa burbuja de, de concentración en los dibujos y que cuando llegaron a compartirlos, eh, 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 ella no percibió lo que después veíamos en, 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 en la universidad, no percibió que... Eh, mientras todos los dibujos de lo que les hacía sentir bien era, eran diferentes, cada niño dibujaba lo que les ha, le hacía sentir feliz con, con una fiesta de cumpleaños, con eh, su familia, sus amigos, había u, una diferencia que hablaba de diversidad en lo que nos hace sentir bien. Eh, mientras esto pasaba, lo que les estaba miedo y lo que les asustaba venía en la gran mayoría representado por trazos negros similares a los que veis en pantalla, que, que cuando ella les preguntaba qué habéis querido Representar eh, la oscuridad, eh, la soledad, eh, la guerra, la muerte, había, eh, había curiosamente una coincidencia respecto a lo que les, a lo que les asustaba y a, respecto a lo que temían. Comparto esta experiencia porque encuentro en lo que nos asusta un punto de entrada común para los humanos. A veces, eh, cuando nos pensamos en cómo construir un futuro mejor, no tenemos muy claro cómo acercarnos a ese futuro, pero puede ser un punto de partida saber lo que no queremos, eh, acercarnos eh, eh, en, eh, teniendo, teniendo claro las cosas que, que sí compartimos y compartimos ese rechazo a, a, a la muerte, a la, a la guerra, ese rechazo a... a eh, eh, a lo que nos hace, a, a, lo, que, a lo que nos deshumaniza. Eh, eso que nos une eh, eh, y que nos da miedo es un punto de partida, un motor por rechazo que, que nos permite eh, seguir avanzando. Para la filosofía, sin embargo, el, el, el miedo y el poder han tenido lecturas diversas. Por eso, por eso quería hacer conversar esta lectura de lo pequeño, de una experiencia micro, con la lectura que, por ejemplo, puede darnos un filósofo tan reputado como Hegel en fenomenología del, del espíritu, cuando habla justamente de, de poder y de miedo eh, de la siguiente manera. <coughs> para, para Hegel, eh, el miedo, en el miedo a la muerte radica algo que diferencia a, a, quienes, eh, a, a quienes suelen ostentar el poder, de forma que quien tiene miedo a la muerte tiende para Hegel, tiende a convertirse en esclavo frente a, a quien desprecia la muerte, es decir, quien no tiene miedo a la muerte, dice Hegel, termina dominando. De ahí que la suerte del esclavo en su sumisión, miedo y voluntad de agrado siempre eh, le coloca sometido a quien nada teme, despreciando al que tiene miedo tanto a perder su vida como la vida de aquellos a quienes quiere cuidar. Eh, quieren cuidar que, que es justamente donde han estado las personas con vocación social, diría, donde han estado tradicionalmente las mujeres que han cuidado y donde han estado las personas que no solo tienen miedo por su vida, sino que tienen miedo por la vida de las personas que, 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 que tienen cerca o, o, o la vida de los humanos como, como, como forma eh, consciente, empática de, de, de entender eh, lo que supone ser persona y lo que supone ser, ser humano. Eh, quienes tenemos, miedo, uy, perdón, quienes tenemos eh, miedo a morir somos no solo... Eh, los que amamos la vida, sino los que eh, amamos la vida de los otros y, en lo posible, trabajamos por cuidarlos. Y eso que se nos ha presentado como una vulnerabilidad es lo que aquí propongo también como un, un punto de entrada, como un lazo para una costura comunitaria que nos ayude a transformar, a tantear otras formas de poder y relación entre las personas, por ejemplo, pensando en los cuidados como base de una nueva educación y cultura que aliente salir de la mirada tecnopatriarcal y bélica hacia otras formas de mirar y de vivir. Preguntar por la justicia social en este contexto implica preguntar por cómo se relacionan hoy el sujeto con la colectividad, con lo que hacemos y, y también con su visión, con nuestra visión del futuro por cómo el sujeto resiste o se acomoda a vivir entre mil pantallas entre el declive planetario, el ruido y la guerra amplificados eh, cuando se anima a la resignación. Me parece que este desaliento juega a favor de un sistema económico que alienta eh, individualismo y boicotea esos vínculos comunitarios. Eh, eh, el miedo y el bloqueo que, que muchos sentimos llevan actitudes más egoístas y competitivas que casan muy bien con ese capitalismo tecnológico que, que pone en el centro lemas como si tú quieres, puedes, tú, tú eres el producto, eh, eh, búscate la vida. Eh, eh, esas grandes mentiras que vosotros y, vosotros y yo sabemos, nosotros sabemos que, que, eh, que no somos nadie sin, sin la comunidad. Incluso los ricos y valientes no son nadie sin la, sin la comunidad. Eh, en esta línea creo que, 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 y paso ya a avanzar, y la última parte de, de, de esta conferencia a compartiros, paso a compartiros eh, algunas de las transformaciones que, a mi modo de ver, más están afectando eh, las formas de construirnos. A, eh, como personas, eh, pero también las formas de vivir y trabajar en un mundo eh, mediado, por, mediado por pantallas. Eh, las formas en las que estos miedos y estas eh, ansiedades que os comento se están normalizando tienen mucho que ver con, con en, 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 mucho que ver, en mi opinión, con lecturas que en un primer momento eh, los años 90 eran lecturas muy muy positivas lecturas que, que hablaban de erosión de distintas esferas esferas de producción recepción circulación esferas de presentación y representación esferas públicas y privadas fijaros que una de las características de, de internet eh, en sus primeros años eh, desde el punto de vista antropológico era eh, era que, que, que esas esferas eh, eh, que antes habíamos diferenciado para distintas prácticas ahora Confluían y se erosionaban en Internet. Se erosionaban con lecturas a veces positivas. Hay una primera lectura que, que os comento aquí, cuando hablo de la normalización precaria sostenida en la autoexplotación, la aceleración hiperproductiva y competitiva, la hegemonía del valor escópico y mercantil. Eh, esta lectura viene de una, eh, de una mala deriva o de una mala concepción o de una apropiación <laughs> eh, mercantil eh, interesada. Eh, por parte de, 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 de determinadas empresas tecnológicas eh, muy localizadas, de esa potencia que tenía eh, esa, esa erosión de esferas que nos permitía de pronto a todas las personas... En, no ser solo personas que escuchaban a uno que hablaba, sino personas que tenían voz. O sea, todas las personas nos convertimos con Internet en productoras. Eh, teníamos voz, teníamos, eh, podíamos, eh, 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 podíamos soñar con esa estructura democratizadora y de horizontalización donde el nuevo poder y esto era una idea reclamada por el feminismo, el nuevo poder eh, que, 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 se, que se reclamaba en el primer eh, Internet era un poder no de uno frente a muchos, sino un poder de todos a todos, un poder eh, desjerarquizado, un poder horizontalizado, un poder similar a este poder de los cuidados que reivindico. Pero esa potencia democratizadora que, que os comento pronto se convirtió en una potencia más, no tanto de democracia, de favorecer democracia, sino de favorecer oclocracia. Si entendemos la democracia como, una, eh, como un sistema eh, de, de, de poder donde la mayoría, eh, de, la, mayoría de una la mayoría formada por una ciudadanía formada decide eh, la clugracia sería, sería esa distorsión esa, eh, esa versión eh, deformada de la democracia donde eh, eh, es la muchedumbre eh, la, la que tiene el poder. Es decir, no es tanto el dominio de una ciudadanía formada e informada, sino el dominio de la muchedumbre, el dominio del ruido del todos hablan, nadie escucha. En ese, en ese contexto eh, hay un punto, de, un punto de inflexión en el año 2003. Eh, donde eh, tiene lugar eh, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra y, y un tiempo más tarde también en Túnez. U hubo varias cumbres mundiales donde eh, instituciones y organismos eh, internacionales eh, acogieron a representantes de gobierno, sociedad civil, empresas, organizaciones no gubernamentales para debatir sobre. El futuro, sobre el futuro de la tecnología, lo que entonces se denominaba la sociedad de la información, sobre el futuro de Internet. En, esas, en esos numerosísimos debates podéis imaginar lo que pasó, porque hemos visto lo que ha pasado en los últimos 20 años. Lo que pasó es que eh, se cedió o se consintió un poder superlativo por parte de. De, de empresas eh, que empezaron a territorializar Internet, a, a, a crear estructura en Internet, estructura de suelo público o espejismo de suelo público allí donde lo que había y allí donde lo que sigue habiendo es empresa privada con unos intereses claramente moneta, monetarios y unos intereses claramente eh, particulares. Eh, esa, esa gran pérdida. No, no puede hacernos olvidar lo que había antes de, 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 de ese momento, porque, porque nos recuerda que, eh, que, que esa deriva pudiera, de alguna manera, ser reversible, aunque todos parece que somos muy pesimistas en, en, esa, eh, en esa reflexión, pero pienso que debemos eh, tener que. que, 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 que que debemos eh, imaginar esa posibilidad de transformación posible eh, eh, y recordar ese carácter convenido de, las, de los pactos y, y alianzas, regulaciones y normativas que permiten que, que el mundo sea de una manera o de, o de otra. Esa, ese, esa primacía económica por encima de la política y de la ciudadana es la que ha caracterizado. Internet en, 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 en estos últimos 20 años. Y, y esta, esta normalización precaria, sostenida en la autoexplotación, aceleración competitiva y hiperproductiva, tiene, tiene mucho que ver con, con esa deriva, y, y a la que solamente quiero eh, apuntar algunas eh, categorías que, eh, que, que la han alentado. En primer lugar, eh, la, la, eh, la aceleración y el exceso. Fijaros cómo el exceso, que puede ser algo positivo, el exceso habla de muchos, muchos estamos hablando, muchos nos congregamos, pero en este caso, eh, Paul Pirillo fue un grandísimo visionario al advertir cómo eh, 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 el exceso puede convertirse en, en la nueva forma de ceguera o se ha convertido en la nueva forma de ceguera, en una forma incluso de... Eh, de, de censura en, en la nueva forma de censura, concretamente decía virilio. Eh, ese exceso con, eh, unido a, a la aceleración normalizada, animado animada por, por la contingencia, por la caducidad de sentir que lo dicho hoy, durará unas horas porque mañana será sustituido por otra cosa y por tanto, ¿qué importa si es verdad o si solo aparenta ser verdadero? Porque mañana tendremos otras noticias sobre las que hablar. Por eso es muy importante frente a esa volatilidad, esta, esta reivindicación que se hace al inicio del papel y de lo material, no me parece ni mucho menos baladí, me parece más necesaria que nunca y creo que vivimos una toma de conciencia en la que la vuelta a lo material, al tocarnos, al... al, 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 al al recuperar el hacer menos y el hacer mejor, contrasta con esta primacía de eh, lógicas eh, de exceso y aceleración. Porque la aceleración, entre otras cosas, contribuye a, a boicotear ese malestar bueno que os comentaba. Contribuye a boicotearlo porque la aceleración favorece eh, las ideas preconcebidas, las que ya estaban en nosotros, porque no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para profundizar. Lo que requiere un tiempo más lento suele ser apartado de esas lógicas acumulativas y eh, eh, aceleradas que caracterizan la red y que eh, posicionan un nuevo valor, el valor, eh, el valor de lo escópico. Lo escópico tiene que ver con lo que se ve, con lo, con lo visto. El valor escópico es el que iguala ojos a capital, lo que es muy visto con lo que es muy valioso y qué es esto sino un valor mercantil, el valor de lo mercantil sobrepuesto a otro tipo de valores que en los contextos humanistas bien lo sabemos son eh, esenciales e importantes para eh, cortar esta deshumanización a la que llevan estas derivas. Eh, eh, la segunda idea que os comentaba tiene que ver con el desdibujamiento de los marcos de verdad eh, y con, eh, y con eh, los retos que tenemos frente al giro reaccionario que, que ensalza la ignorancia y, la, y que denuestra la, la, la verdad. Fijaros cómo ese, ese marco en el que ahora algunas personas no estarán viendo esa pantalla, que, que se normaliza en nuestra vida, es un marco que nos recuerda que lo que vemos puede ser real, puede ser representado, puede ser imaginario. Eh, así como esos niños que eh, cuando, cuando eh, educados ya en las pantallas desde muy pequeños ha, han tenido oportunidad de, de mover dedos pulgar e índice en cada ventana que encontraban. Yo, yo vi esto en una ventana de un coche frente a unos unas vacas y cabras que, que ese niño quería ampliar porque porque llevaba a, a ese contexto de marco de fantasía lo que ha interiorizado, es como normalizar que, eh, que, que esas vacas que estaban detrás también podrían ser ampliadas, porque todo el mundo es ampliable. Esta extrapolación tiene ese, ese carácter incluso lúdico, pero puede tener también es esto que muchos filósofos también están advirtiendo y es el, el, el riesgo de llevar al mundo la lógica de gamificación, la lógica de entender que las cosas que vemos eh, en, en los juegos, en el día a día, en las pantallas, ah, tienen esa eh, entidad de, de verdad. La verdad está, 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 está cuestionada por esas formas de representación y supone uno de los grandes eh, retos. Eh, eh, en, 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 en eh, eh, retos que, que la ciencia, la, que especialmente la ciencia, la justicia eh, están, están, eh, están intentando co eh, contrarrestar. ¿no? pero ese desdibujamiento se, se une también a la erosión de las esferas pública y privada con esto ya ya voy terminando, eh, las esferas eh, pública y privada con la crisis de la intimidad. Eh, eh, fijaros cómo oh, eh, esta, que sería también otra de las características de, de, de la cultura digital, eh, tiene, tiene lecturas positivas y negativas. El, el tecnocapitalismo eh, ha, ha sabido sacar partido de una lectura, yo creo que muy negativa, y es romper algo que antropológicamente nunca hemos visto ni en otros tiempos ni en otras culturas porque allí donde miremos casi toda, prácticamente todas las culturas han cuidado algo valioso la intimidad. Eh, la intimidad, eh, eh, esa parcela, incluso sin tener palabra, esa parcela de mundo privado, de mundo íntimo, que solo nos pertenece a cada uno de nosotros, es algo que no solamente ahora no se cuida, sino que se incentiva su exhibición. Eh, Humberto Eco lo, lo planteaba con, 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 con una luminosa claridad al, 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 al decir cómo hoy en día no solamente no queremos eh, eh, escondernos, sino que, 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 que todos quer queremos ser vistos ante esas fuerzas externas que animan la exhibición del sujeto. Pero, pero esta sería una lectura negativa de la que se deriva también una apropiación con la que enlazo ya con la última idea a compartir. Eh, la, la fusión de lo público y lo privado, también nos, o la, la, la exposición de lo público, tiene también una lectura positiva del lado político y concretamente del lado feminista cuando vemos cómo... Cuando las fuerzas no son externas, no vienen otros a decirnos lo que tenemos que decir, sino, sino cuando las fuerzas son internas y nacen de una intimidad opresiva, y podemos pensar, por ejemplo, en los casos, eh, en, en, en movilizaciones como Me Too o Ni Una Menos, en movilizaciones en las que el, el silencio educado respecto a una violencia normalizada hacia las mujeres de pronto despierta y alguien, una, una persona dice... A mí también me pasa o a mí me ha pasado. Pero otro lado también lo dice y otro lado también lo dice. Esa forma de hacer público lo íntimo cuando eso, esa intimidad ha sido opresiva se convierte en algo absolutamente revolucionario, de grandísimo poder político, algo que llega a ser transformador. Y esto permite eh, llegar a la, la conclusión. No conclusión. Me gusta, antes hablábamos de que no, no concluimos, pero sí generamos líneas de fuga. Eh, la, la idea eh, que, que, con la que quería terminar eh, es la es una analogía entre el tecnocapitalismo y el patriarcado. Ya he ido sugiriendo algunos apuntes de este paralelismo, pero fijaros cómo eh, si, 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 si los comparamos, eh, vemos que una de las, de las maneras en las que el patriarcado se ha caracterizado eh, eh, a lo largo de los tiempos ha sido por convertir a las... A la, proyectar en las mujeres eh, la, 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 la responsabilidad de, de, de su propia subordinación, por hacerlas responsables de su propia subordinación, por proyectar eh, en ellas la, la expectativa de mantener un sistema que las eh, oprimía y que las hacía eh, estar subordinada a, a, a otros. Eh, esta esta eh, característica del patriarcado fijaros que es sumamente parecida. Antes lo insinuaba a la manera en la que Definiríamos la autoexplotación dentro del tecnocapitalismo, el, el, el cargar en los trabajadores la responsabilidad de su propia explotación. Ah, si tú te autoexplotas es porque, eh, porque, tú, porque tú lo quieres, ¿no? porque tú dices que sí a todo, ¿no? tú, eres, eh, tú eres responsable de, de lo que tienes. Otra característica en este caso sería cómo el patriarcado eh, eh, se ha construido también o ha alentado la enemistad entre mujeres, eh, especialmente algo visible en relatos y en ficciones, allí donde aparecían mujeres hablando, a, hablaban sobre hombres o rivalizaban sobre hombres. Eh, incluso formas como el chisme, que, que en la antropología se estudian eh, muy a menudo, ah, que están muy feminizadas, son formas que, que han sido ah, peyorativas en, 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 por, el, por el patriarcado. Esa enemistad entre mujeres que se, que se ha alentado tiene su analogía con la rivalidad entre trabajadores que favorece eh, el, el, el tecnocapitalismo. Eh, por otro lado, el aislamiento en la esfera en la esfera doméstica, en el caso de las mujeres, tendría también un cierto parecido con el individualismo productivo o el aislamiento en los cuartos propios conectados, cuando en esas vidas trabajo donde se desdibuja eh, el tiempo de vida y el tiempo de trabajo. Eh, hay otro eh, parecido en la legitimación del capital afectivo como, como pago, en la legitimación de que esos eh, trabajos que hacían las mujeres y que no se consideraban empleos, que eran trabajos que tenían que ver con el, la producción de bienes como la comida o de servicios como los cuidados, se pagaban con estar amadas, con el cariño que te damos. Eh, eh, madre, abuela, te queremos mucho y, esa, y, y ese pago contribuye en cierta manera a crear ese, ese capital simbólico eh, que ha definido a los ángeles del hogar, es, es, esos que, que tantas filósofos han comentado y han estudiado en el siglo XX. Eh, frente a esa legitimación del capital afectivo como un pago suficiente, a, lo, a muchos de los... Trabajadores contemporáneos en el tecnocapitalismo se les paga con, con visibilidad, con certificados y con todo tipo de capital simbólico que se considera a menudo como pago suficiente para mantener su enganche a, a los trabajos, pero para mantener también su precariedad en, 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 en ese contexto. Eh, y, y por último, también la, la presión de agrado de la que antes os hablaba, esa dificultad para decir no, esa dificultad para decir a... Uh no eh, eh, que, que, que tanto caracteriza a, 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 como el patriarcado ha eh, proyectado esa, esa presión en las mujeres como también a la, a la forma en la que los trabajadores aceptan o aceptamos casi de manera irreflexiva esas colaboraciones y trabajos que se nos cargan como 500 sábanas esta es la lectura negativa digamos este es el malestar pero el malestar se hace bueno cuando ve que aquí hay un aprendizaje que esto lo hemos visto o sea que hay eh, que entre las singularidades de estas transformaciones de las que he venido hablando hay, hay cuestiones que nos resultan muy familiares y que podemos aprender del feminismo cómo ha enfrentado cómo se ha enfrentado a, a, a todas estas problemáticas en las últimas décadas con, con malestares positivos que han llevado a, a o malestares buenos que han llevado a la eh, conciencia a la sororidad a la reivindicación a la alianza eh, colectiva a la resignificación de los cuidados y a la eh, solidaridad en la negativa es decir a buscar la complicidad de otras tres otros para eh, para esa negativa que no sería solo de, de, de una misma sino que sería una eh, negativa apoyada y arropada por las personas que tenemos que tenemos cerca eh, eh, tenía una, una expectativa enorme en este tiempo para compartir con vosotros, no, no, no quiero abusar de vuestro tiempo y de comp compartiros ah, eh, todo lo que tenía, algunas ideas más que quería eh, plantear, porque sé que formarán parte de un texto que, que se podrá leer y es una bonita forma de continuar esa lectura, pero sí quiero terminar con, con una idea. Y es una idea de, eh, que, que retoma esa, esa lectura positiva de, del feminismo. Es una idea de Rossi Braidotti cuando habla de la necesidad de matar a los, eh, al ange, a los ángeles de la casa y haciendo ver que las mujeres han sido... Um, eh, se, les ha, se les ha arrebatado históricamente su subjetividad y se, reduciéndolas al, al cuerpo y al cuidado de los cuerpos pero hace referencia a como a los hombres de, los hombres también han tenido una gran pérdida en ese, en ese trance simbólico, no porque se les, ha, se les ha arrebatado en este caso el cuerpo, la conciencia del cuerpo y de los cuidados del cuerpo en ese sentido ya reivindica la necesidad también, no solo de matar a los ángeles de la casa, sino de bajar a los ángeles del cielo, eh, reivindicando esa eh, conciliación de la masculinidad o de creación de nuevas masculinidades capaces de poner también los cuidados en el centro, de valorar las vulnerabilidades, de identificar lo que, lo, 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 lo que, nos, lo que nos hace entender la vulnerabilidad como un lazo comunitario y poner valor ese lazo comunitario y, y poner en valor también la necesidad de ese cuidado a los otros. Eh, eh, os quería haber hablado un poquito de esperanza, pero esa esperanza de la que hubiera querido hablar eh, es un afecto que pone el foco en lo comunitario. Lo comunitario es algo que he reiterado y reitero, en el poder que una sociedad tiene para mejorar las cosas y que acompañada de conciencia, de solidaridad, de imaginación, eh, no puede estar exenta de rebeldía. Recordáis cuando os hablaba de Simone Weil y de ese punto en el que la sumisión se convierte, la rebeldía se convierte en sumisión. Bueno, pues cómo convertir la, la sumisión en rebeldía? Porque esa rebeldía eh, es algo que también hablaba eh, alguien que, que, que sobre el que trabajo en mi último libro, el informe Albert Camille. Albert Camille sugería cómo el rebelde dice sí y no al mismo tiempo. Otra contradicción, bienvenidas a las contradicciones porque estamos en ese eh, privilegiado territorio de, del pensamiento, de, del diálogo, de, don, don, donde las contradicciones sí que pueden tener lugar. Eh, eh, decía Albert Camus eh, que el rebelde dice sí y no al mismo tiempo, que niega sí en cuanto se niega a aceptar el mundo tal como es, pero dice sí, y esto es muy importante, dice sí a fin de que el mundo pueda ser transformado. Ese no y ese sí es con lo que quiero terminar animándos a, eh, a una negativa, a lo que nos daña de manera comunitaria, pero aún sí a una transformación eh, colectiva. Muchísimas gracias. Bé, eh, moltes gràcies a tu, Remedios, per aquesta anàlisi tan minuciosa i precisa del nostre moment moment present. I torno a l'inici molt breument. És molt fàcil veures reconegut amb aquesta amb aquestes reflexions de les Remedios. I no és una cosa generacional, vull dir que aquí tots hi caiem de quatre grapes, en aquesta imatge no? de, de l'animal, dels ulls durs i secs, que viu davant d'una pantalla que no dorm ni, ni s'apaga mai. I jo destacaria, no? per, per tancar aquesta esperança d'entendre que no hi ha transformació social que no vingui donada abans per aquesta incomoditat inicial, no? per aquesta idea de, de l'interruptor de la consciència, no? tan, suggeridora. I jo diria que Remedios Zafra, sobretot, ens estimula a actualitzar-nos i a entendre també les noves formes que pren el capitalisme reconvertit en aquesta espècie de tecnocapitalisme. No? I a més, que això ho fa no des d'aquest de, poder, no? no des d'aquest poder eh, que ella critica, sinó des d'aquesta fragilitat, des de les cures com a base d'una nova cultura, des del feminisme i, per tant, aquesta imatge no? dels nens que dibuixen en taques negres i que representen la por i l'angoixa, no? aquesta imatge de la por i l'angoixa, entendre'ns des d'aquí i no des del poder, Eh, molt interessant. I per últim, i ja tanco, abans també ho parlàvem amb el diàleg que teníem amb la Remedios, eh, és molt interessant aquest exemple dels dibuixos dels nens també ho representen des d'on parla Remedios Zafra i no, no parla des de l'antropologia o des de la filosofia, sinó que parla moltes vegades des d'aquestes històries micro, no? des d'aquestes històries micro, com, 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 el, com aquests dibuixos dels nens. I això ho fa, eh, no, això no vol dir que tracta els temes no? des de la fragilitat que és, i tal, sinó que també com a actitud. No? Jo crec que aquesta actitud de la fragilitat, de la cura, també es veu en la forma com la Remedios Zafra parla i després també en la forma com, com ella escriu. No? Per tant, eh, amb això tanquem entre altres coses perquè la Remedios té un tren cap a Madrid d'aquí poca estona. Agrair-vos a tothom la vostra presència, gràcies Remedios una altra vegada i fins aviat. Gràcies, gràcies.